Saludos mi gente una vez más a su canal con el chef Giovanni Reyes. Hoy le vamos a estar haciendo un plato más de plátano, ¿verdad? Con su chicharrón, pero se lo vamos a hacer de un estilo diferente. Hasta el momento lo que vamos a hacer, vamos a sazonar lo que sería nuestra carne, ¿verdad? Le dimos un corte mariposa a esta carne. Solamente vamos a usar sal y pimienta hasta el momento, ¿ok? Un poquito de sal por dentro, de ambos lados, y suficiente sal por fuera. Con esto vamos a buscar que el puerco nos quede crujiente en el cuerito, ¿verdad? Vamos a dar hasta el momento así, y luego vamos a hacer lo que sería la salsa, pero eso se lo explicamos cuando ya esto esté ready. Nos vemos en breve. Aquí lo que estamos haciendo es triturando nuestro chicharrón, porque el cerdo va a ir relleno de mofongo, ¿ok? Vamos a poner nuestro tomate, que se nos vaya dorando aquí, ¿verdad? Nuestros tres chiles pasillas también, que vamos a tarde más unos 5 chiles de algo, ¿verdad? Mientras tanto, eso lo vamos a ir haciendo paso por paso y se lo vamos a ir mostrando. Luego de esto, lo que voy a hacer es pelar los plátanos, freírlos y venimos con nosotros, ¿verdad? Otro paso. No se me vaya, no es un rey. Ya estamos retirando lo que sería el tomate, ¿verdad? También los chiles pasilla, los chiles de albo y tenemos la mitad de un pimentón rojo, ¿ok? A esto lo que le vamos a agregar un poquito de cumin o comino, no mucho, un poquito de sal, hasta el momento, vamos probando, un poquito de orégano también, perfecto, lo vamos a llevar, lo vamos a licuar. Y luego ya venimos con el otro proceso para esto. Le agregamos un poquito de agua y es todo. Ya ustedes me han visto en otro proceso, en otro video, haciendo este tipo de proceso. Así que nos vemos en breve. Ya aquí está todo licuado, procesado. Vamos a colarlo a un fuego término medio, ¿verdad? Lo vamos a dejar cocinar. Aquí donde vamos a agregar nuestro chicharrón ya triturado. Así que mi gente, volvamos en breve. Y ya lo que sería la salsa que preparamos, vamos a ir introduciendo lo que sería el chicharrón triturado. Que esto es lo que va a ser nuestro relleno. Vamos a moverlo, si nos falta un poquito de sal, le agregamos, ¿verdad? Lo dejamos ahí, a una temperatura media que se vaya cocinando al paso, ¿verdad? Vamos a comenzar a rellenar nuestro cerdo, pero quiero que vean cómo el cerdo ha botado todo su líquido, ¿verdad? Así que vamos primeramente, antes que todo, vamos a secar, porque lo que lo está haciendo sudar es la sal, ¿okay? La sal, aunque le vamos a agregar un poquito de sal, se la retiramos. Siempre el corte se le da de lado para que sea más amplio, más grueso, pero hoy quise dársela a lo largo. ¿Okay? Vamos a ver, ya la sazonamos ahorita con un poquito de sal, ahora un poquito de pimienta recién molida. Le podemos agregar un poquito más de sal, pero no mucho. Recuerden que lleva el mofongo. Vamos, lo que sería nuestra capa de plátano, antes que todo, ¿verdad? Ahora vamos acá. Luego lo que vamos a ir haciendo sería agregando nuestra carne ya cocinada.
vamos a envolver. Entonces, mi gente, vamos a seguir este proceso. No importa que se le bote, eso es normal en este corte, ¿verdad? Voy agregando un poquito más de carne para aprovechar al máximo. Entonces seguimos aquí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a proceder a amarrarlo. Así que nos vemos en breve, ya cuando esté amarrado. Ya nosotros terminamos de rellenar nuestro cerdo, ¿verdad? De mofongo con su relleno de carne de chicharrón. Vamos a llevarlo a una temperatura de 400 grados Fahrenheit por 2 horas y media. Después de 2 horas y media, vamos a darle unos minutitos más, pero de otra forma. Así que, mi gente, vamos en breve, nos vemos en breve. Gente, aquí le está faltando ya en 10 minutos. Vamos a darle una vueltita, pero primero vamos a hacer la salsa para que esté todo. Vamos a hacer una salsa. Esto lo vi en el supermercado, esos platanitos, lo compré. Y vamos a hacer una salsa de plátano con un chile chipotle de lo que me sobró. El jugo de una naranja. Vamos a usar la mitad de un ají, ¿verdad? Orégano, cebolla y ajo. Sal y pimienta negra. Eso es todo hasta el momento, así que aquí vamos. Ya lo que vamos a agregar, ¿verdad? Sería la salsa de plátano que hicimos. Agregué un poco de mantequilla, más o menos cucharada y media. El que quiere colarlo lo cuela, y el que no, pues lo hace así como lo estamos haciendo. Eso depende del gusto. A lo que eso no se nos va, ¿verdad?, cocinando. De la mantequilla, a lo que eso se nos va cocinando, vamos a ir retirando lo que sería el pernil cuando esté enrollado, ¿verdad? Así que, mi gente, vamos a terminar de hacer nuestra salsa, cortar nuestro pernil y hacer el emplatado. Así que, mi gente, ya yo terminé, ¿verdad? Estamos terminando ahora mismo de agregar nuestra salsa de plátano, ¿ok? Esta es nuestra presentación del enrollado de mofongo. Vamos a ponerle una pequeña decoración también, ¿verdad? Para que se nos vea un poquito más presentado. Salsa de plátano es adicional. Así que, mi gente, síganme por mi canal de YouTube con su chef Giovanni Reyes. Le estaremos trayendo otros platos más. Espero que sean de su agrado. Que Dios le bendiga. Síganme por mi canal.